Ya es la séptima cohorte, han pasado muchos años, desde 2003 que iniciamos esta, esta carrera, así que con mucha expectativa hay un número importante de, de alumnos inscritos de diferentes profesiones, es multidisciplinario, así que es muy enriquecedor, enriquecedor para todos los, los alumnos y los profesores. ¿no? Y tenemos la suerte de iniciar esta séptima cohorte con, con el profesor Ahumada de Chile que nos acompaña desde la primer cohorte. Muy grato para nosotros reencontrarnos cada dos años con los profesores del curso. ¿no? ¿Y cómo ha ido creciendo esta carrera de la Facultad de Agronomía Veterinaria con el paso de los años? Bueno, es una carrera muy importante, es decir, eh, a partir de los años 90 eh, los organismos internacionales. Eh, como FAO, OMS y los propios ministerios, como en nuestro caso el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, determinaron que es necesario establecer procedimientos y sistemas de inocuidad y calidad de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. Eso ha ido creciendo y ha ido complejizando el sistema de control para que la gente pueda acceder a alimentos libres de peligros químicos, físicos y biológicos. Y ese es el crecimiento de la carrera, ¿no? Los alumnos este, tienen una oportunidad curricular que fue la primera en Latinoamérica de, este, de esta temática y eh, todavía no hay tantas, porque hay una demanda importante de profesionales tanto de la industria privada que es necesario conocer de estos sistemas para el proceso de exportación como para el país, ¿no es cierto? El control alimentario que tiene que hacer el país.